puedo decir que el Ministerio de Defensa hace 3 días que está preparando la aeroevacuación con mucha prudencia, mucha discreción, porque evidentemente es una aeroevacuación complicada y difícil, pero esta misma tarde, sobre las 5 de la tarde, saldrá un avión militar español con rumbo a Bangkok, en un viaje difícil, en un viaje complicado, uno de los viajes más difíciles que se van a hacer, en el que irán 5 médicos militares y 4 enfermeros militares absolutamente preparados para hacer el traslado de este joven que está en un hospital de Bangkok, para que pueda volver a su casa. Yo he estado en contacto permanentemente con su familia. Y decir que inmediatamente que el Ministerio de Defensa ha tenido conocimiento de esa situación, hace 3 días nos hemos puesto en marcha, como hacemos siempre. Siempre que hay un ciudadano español o no español que necesita desde el punto de vista humanitario ayuda, ahí está, en este caso, el Ejército del Aire y el Espacio, la Sanidad Militar, para esa evacuación. Insisto, saldrá el vuelo esta tarde a las 5, sale desde Torrejón, en una preparación del avión que es complicada y que es difícil porque, bueno, tiene que venir con una serie de prevenciones médicas, pero se está haciendo un gran esfuerzo y, por lo tanto, vamos a estar apoyando a la familia y esperemos que todo salga bien y, una vez más, pues poner de relieve la gran labor que realizan nuestras Fuerzas Armadas.